Hola, bienvenidos a mi canal Ruby Necro Shade Tejido. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta preciosa puntada que se hace en dos vueltas y facilísima de hacer y rápida. Y queda maravillosa. A mí me encanta. A lo mejor hago un proyecto con ella, un proyecto más grande. Espero que les guste, que prueben hacerlo y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarla. Si no están suscritas en mi canal, por favor suscríbanse y le dan a la campanita, así les llegan las notificaciones cada vez que yo suba un video. Acuérdense que yo hago mis videos en español y en inglés. Si les llega algún video en inglés y quieren verlo en español, vayan a la página principal de mi canal que van a encontrar la versión de ese video en español ahí. También me pueden mandar un mensaje y yo le puedo mandar el enlace. Y también al final de cada video yo dejo una carpeta con todos mis tutoriales en español. Para esta puntada, este es el material que voy a utilizar para la demostración. Es de Loops and Thread, Wool Like Simili Lane. Traía 100 gramos, es 85% acrílico, 15% nylon. El color es azul mezclilla y es súper fino 1. El gancho del crochet que voy a utilizar es de 3 milímetros. Van a necesitar agujas de tapicería y tijera para el proyecto que vayan a realizar. La puntada es múltiple de 10 más 1. Entonces, yo como es una muestra lo que voy a hacer, voy a hacer 31. Entonces, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando tenga mis 31, nos vemos aquí. Aquí tengo mis 31 cadenas. Ahora van a hacer una más y en la segunda van a hacer un punto bajo. Ahora van a hacer dos lazadas y van a contar 1, 2, 3, 4. En la número 5 van a hacer 5 triple punto alto. 1, 2, 3. Y 5. Van a ser 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, 2 lazadas, 5 triple punto alto en ese mismo espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora van a contar 1, 2, 3, 4 en la quinta cadena, un punto bajo. 1. Ahora van a hacer esa repetición nuevamente. Dos lazadas, van a contar 1, 2, 3, 4 en la quinta cadena, 5, triple punto alto, 4. Si ustedes van a hacer una bufanda o una salida de playa o lo que vayan a hacer con esto, les recomiendo que hagan una vuelta primero de puntos bajos para que no le quede ese hoyito ahí, pero si le gusta con el hoyito ahí, con esa hebrita, lo pueden hacer con el espacio de cadena. Eso es una opción que les doy. 3, 4 y 5. 1, 2,
1, 2, 3, 4 y 5, 2 lazadas, nuevamente 5 más en ese mismo espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Van a contar. Esta es la primera de estas 5, se le hace más pequeña. Y van a contar 1, 2, 3, 4 en la quinta, el punto bajo. Y así van a seguir hasta llegar al final de la primera vuelta, que se le va a ver así. Entonces yo voy a llegar hasta el final, nos vemos aquí para la segunda vuelta. Esto se hace en la repetición de 2 vueltas. Para la segunda vuelta vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, vamos a voltear nuestro trabajo, vamos a hacer 2 lazadas, vamos a dejar 2 triple puntos altos sin trabajar y vamos al tercero y hacemos un triple punto alto que no vamos a terminar. 2 lazadas, vamos al segundo, no lo terminamos, 2 lazadas y van al tercero. Y aquí vamos a deslizar, vamos a cerrar. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Un punto bajo aquí en el centro. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. 2 lazadas. Vamos al primero. Hacemos un triple punto alto que no terminamos, 2 lazadas, al segundo otro triple punto alto que no terminamos, 2 lazadas, el tercero. Ahora sin cerrar aquí hacemos 2 lazadas y vamos a dejar estos 2 sin trabajar y vamos al tercero de este lado y vamos a hacer un triple punto alto sin terminar, 2 lazadas, otro triple punto alto sin terminar, 2 lazadas. Vamos al tercero. Ahora vamos a deslizar. Vamos a cerrar aquí con una cadena y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos al centro de esta cadena y hacemos el punto bajo. Y ahora volvemos a hacer esta repetición aquí. Entonces ya nos vemos aquí para terminar esta segunda vuelta. Así es como van a seguir en cada repetición hasta llegar al final donde ya van a terminar el borde. Entonces para terminar,
vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, 2 lazadas, van al primer triple punto alto, lo hacen sin terminar, 2 lazadas, van al segundo, 2 lazadas, van al tercero, hacen 2 lazadas y vienen al punto bajo aquí. Y van a hacer ese, van a cerrar aquí con un punto deslizado, van a cerrar aquí y ya ahí terminaron su segunda vuelta. Ahora les voy a mostrar cómo hacer la primera vuelta y les muestro cómo repetir la segunda vuelta y ya de ahí ustedes pueden hacer cualquier diseño que quieran hacer con este maravilloso punto. Entonces nuevamente van a subir con una cadena y ahí en ese mismo espacio donde cerraron ahí van a hacer su punto bajo, 2 lazadas, van a ir al centro aquí de este punto bajo y van a hacer 5 triple punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. 2 lazadas y en ese mismo lugar 5 triple punto alto. 1, 2, 3. 4 y 5. Van a ir al centro aquí de donde cerraron estos puntos, ¿ves? Estos aquí y aquí, cerraron aquí al centro y ahí van a hacer su punto bajo. Y ahí nuevamente 2 lazadas y vienen aquí y hacen su 5 triple punto alto, 5 cadenas, 5 triple punto alto y vienen aquí al centro, hacen su punto bajo. Y entonces ya así es como vamos a seguir hasta el final y van a tener la misma cantidad nuevamente que tenían así en la primera vuelta. Entonces nuevamente vamos a hacer repetir la vuelta número 2. ¿Vieron qué fácil? Se ve como es bien trabajada. Parece que es una cosa bien complicada, pero no lo es. Nuevamente suben con 1, 2, 3, 4 cadenas. Voltean su trabajo. Hacen 2 lazadas. Dejan 1, 2 puntos sin trabajar. Van al tercero. Un triple punto alto que no terminan. El segundo, el tercero, 5 cierran aquí un punto deslizado y cierran con una cadena. Esa cadena no se cuenta porque eso es donde van a trabajar después los puntos bajos y hacen 1,
2, 3, 4, 5 cadenas, un punto bajo en el centro de estas 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 2 lazadas, vienen al primer triple punto alto, hacen un triple punto alto sin terminar, las 2 lazadas, otro triple punto alto o treble crochet, como ustedes lo conozcan. Aquí terminan esos 3, nuevamente 2 lazadas, van a la mitad de este otro motivo, dejan los 2 de abajo sin terminar y van a los 3 de arriba y hacen sus 3 puntos sin terminar. Y el último, el tercero. Aquí van a hacer un punto deslizado, hacen su cadena para cerrar, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y el punto bajo aquí. Así es como van a seguir en esta segunda vuelta. O la repetición de la segunda vuelta. Entonces así es como van a seguir hasta tener el largo deseado del proyecto que ustedes vayan a realizar. Ya sea una bufanda, un chal, un cardigán, una colcha, lo que quieran hacer con este maravilloso punto. Una salida de playa. Entonces ya cuando terminen aquí, que hacen su punto, que cierran aquí con el punto deslizado, hacen una cadena, hacen un punto bajo y vuelven, hacen sus 5 triple punto alto aquí, 5 cadenas, 5 triple punto alto, punto bajo, y nuevamente hacen esa repetición. Y esas son las últimas, las únicas dos vueltas que van a repetir hasta tener el largo deseado, y le queda bien parejito en los lados, sí, y bien bonito. Bueno, espero que les guste, que prueben hacerlo, que le den a dedito arriba si les gustó, que se suscriban a mi canal si no están suscritas, y si hacen este punto y quieren mandarme foto, lo pueden hacer mediante mi página de Facebook, Rubiné Crochet y Tejido, o mi Instagram, Rubiné Crochet y Tejido. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistades y en grupos, y que no se les olvide ese dedito arriba y un comentario, aunque sea un hola, así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Les deseo un bello día. Chao.